El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, estuvo en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa y ante las consultas del diputado generaleño Felipe García dio detalles del proyecto de un aeropuerto para la región Brunca. El jerarca habló sobre la actualidad de los estudios técnicos de esa obra son varios componentes, ¿verdad? Ya había por parte de OASI desde el año 2012 estudios de factibilidad que les hacía falta todo lo que era la recuperación arqueológica y los estudios patrimoniales arqueológicos, que son dos, uno que es a nivel nacional, uno que es a nivel internacional, porque el sitio está declarado así por UNESCO. Entonces hay que actualizar varios de los estudios porque ya son un poquito viejitos y hay que generar esos dos estudios adicionales. Sobre esos estudios técnicos, también Amador dio a conocer el costo aproximado. Creo que ronda como un millón mil dólares, pero estamos usando partida de Cosesna del Fondo Miembro País para eh, hacerle un offset a la cantidad de recursos que se le está pidiendo al presupuesto y al presupuesto aquí solo se le está pidiendo lo que ya no nos alcanzó con lo que habían en partida ya. El segundo semestre de 2024, ¿sería clave para ese ambicioso proyecto? Vea, eso se va a llevar algunos meses, yo calcularía que va estando para mitades del próximo año, finales del próximo año. Este aeropuerto está previsto para construirse en Osa.